Mi llamado vocacional fue muy sencillo. Yo no recuerdo haber tenido momentos extraordinarios, iluminaciones fulgurantes o todas esas cosas. No, fue muy sencillo. En mi casa se vivía la fe con mucha sencillez, pero con mucha seriedad, eso sí. Llamado vocacional empezó cuando escuché a una tía hablarme de Santa Teresita del Niño Jesús. Esto me llenó como de mucha alegría el querer ser religiosa. Sin embargo, me costaba mucho ya que yo era muy apegada a mis mamacitos, lo cual me costaba dejarlos. Sin embargo, el Señor se sirvió de muchos medios, incluyendo unos retiros donde allí pude comprender que el Señor sí me quería y finalmente decidí ingresar a la comunidad. Mi vocación de niña, mi mamá todos los días iba donde una señora y esa señora le hablaba de una monjita que mientras dormía veía la pasión del Señor y ella hablaba y alguna otra escribía lo que ella hablaba y eso influyó mucho en mí, pero yo a veces me pregunto y voy a dar y pienso que mi vocación viene de la fe con que me concibió mi mamá. Yo ingresé sola, pero al entrar al aspirantado oficialmente, entró la hermana Lule. Al postulantado nos unieron con la hermana Hilda, que somos las tres que caminamos en la fidelidad. Estuve en Italia por la formación, luego estuve también haciendo apostolado. Estuve en Francia para la adoración y la acogida de los peregrinos en la casa de donde nació Santa Bernardita. En Portugal estuve un mes para iniciar mi año de renovación. Luego fui al Ecuador, donde estuve del 99 al 11. Luego fui aquí en Colombia, Argentina, ya lo dije. Todos los lugares de misión son importantes, porque en todos los lugares está la Iglesia a quien transmitir el mensaje de Cristo. En la catequesis, en la liturgia, en el contacto con los pobres, que también he trabajado con ellos. Y creo que en todo lugar donde estamos o hemos ido, está el carisma y el deseo de Madre Oliva de llegar a todos los hombres. Los lugares de misión donde estuve fue en Roma, en Milán, Trento, Lourdes, nuevamente Milán, Roma, y de ahí regresé a Colombia, donde estuve en mi pueblo, Paipa, Tunja, Bogotá, Marinilla. De Marinilla fui a hacer un año sabático y después de ese año sabático regresé a Colombia y me enviaron a San Alberto. En San Alberto duré 28 años. Estuve también 2 años en Bucaramanga. En todas las comunidades donde yo estuve fue una experiencia muy enriquecedora. Tengo de cada una de esas comunidades recuerdos hermosos, pero naturalmente la más es San Alberto, ya que así más que dar, recibí mucho. Tina,
donde gasté 7 años largos. Fue una experiencia vivida con el pueblo de Dios muy cercano, con la pobreza. Más especial porque constaté el sufrimiento y viví junto al pueblo la tragedia. Fue Barcelona, el eje cafetero, en el eje cafetero. Me impactó siempre y siempre la recuerdo así, la serenidad y la alegría con que ella hablaba, porque lo transportaba uno a un mundo de paz, de tranquilidad, de serenidad, a un encuentro con Dios, desde y con la propia vida. La primera vez que escuché a la madre hablar a las novicias, ella nos llevó como postulantes a visitarlas y les hizo la charla. Entre lo que les dijo, dijo: la hija de la iglesia debe de estar en la puerta del infierno para evitar que las almas caigan allí. Yo de niña rezaba a la Virgen y le decía: Virgencita, saque las almas del infierno y escóngalas en el purgatorio, y para que ella un día las pueda sacar de allí y llevarlas al cielo. Pero con la charla de la madre entendí que no era la Virgen que tenía que sacarlas del infierno, sino nosotros, evitar que ellas caigan allí. Con la palabra tuve dos encuentros muy significativos. Cuando ella nos invitó a los retiros, a todas las jóvenes, el año en que ella se fue para el cielo, esos retiros, podemos decir que ella nos dejó el testamento. Para mí fue muy significativo eso. Además, tuve un encuentro personal con ella, donde ella manifestó la preocupación por lo que yo le había dicho y me dijo que le daría una respuesta, pero no alcanzaba la respuesta porque duró en estado de coma. Sin embargo, siento que esa respuesta sí me la dio después con los acontecimientos que sucedieron ese día. Además, en el año de renovación, quise yo hacer la renovación con la madre, con los escritos de la madre. Ella fue mi guía espiritual. Y en esos escritos descubro cómo la madre, por todo lado, tenía escrito: si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no da fruto. Tenía por todo lado sobre el sufrimiento. Eso me hizo comprender cómo dentro del carisma es muy fuerte el sufrimiento, que sin la cruz, es en la cruz donde encontramos el sentido de nuestros ser hijas de la iglesia para poder salvar muchas almas, como ya deseaba. La iglesia es ese medio a través del cual Cristo continúa su obra salvadora. Por eso es importante para nuestros hijas de la iglesia tomar la cruz. He tenido presente el deseo de la madre de que todas aprendiéramos el capítulo 17 de San Juan. Yo no lo he aprendido, pero lo tengo presente. A veces lo oro y enseño a la gente de que oren por la unidad de los cristianos. El llamado de Jesús: ven, sígueme, deja todo y sígueme. La cita bíblica que más me ha ayudado entre todas ha sido la de San Juan, capítulo 15, donde habla sobre la vid verdadera, porque en la medida que me encuentro en esa comunión, en esa unión con Cristo, puedo continuar mi vida religiosa como Él quiere que la continúe, pero sobre todo también porque Él habla ahí de poder.
si no hay poda, no habrá frutos. Entonces, Él me ayuda a entender esto, que para poder continuar mi vida religiosa. Cuando regresé a España y estuve un tiempo en la Madonela, pero estaba Margarita Pelizarro, que estaba de vacaciones, y me pidieron que fuera a acompañarla, y nos fuimos a un pueblito donde la hermana Fiorella tenía como un apartamento, y allá fuimos. Y luego a la noche la gente que nos vio vino a saludarnos, los niños venían y nosotras salíamos a jugar con ellos ahí en el parque y a darles alguna charlita. Luego los niños querían que hiciéramos un paseo a una grota Bochata. Nos fuimos allá, los tuvimos todo el día, llevamos para almorzar y se le dijo que a las 4 fueran por los niños. Había un grupo de jóvenes que a ellos sí los mandé a jugar fútbol, porque si estaba con los niños no podía estar con los grandes. Y con los niños les hice catequés, les hablé de la iglesia, quedaron contentos y a las 4, eso era una procesión de papás a la Grota Bochata a ir por sus hijos. Fue muy bello. Luego querían que fuéramos como comunidad allá a ese pueblito que yo no recuerdo cómo se llama. Al domingo siguiente fue Julieta con Sortina y como unas 8 hermanas fueron a traernos, y una señora nos dijo: no hagan almuerzo porque yo les ofrezco el almuerzo. Le digo: señora, gracias, pero es que el domingo vienen como 8 hermanas de Roma y nosotras hacemos. Dicen: no se preocupe. Y nos llevaron una olla de pasta chuta deliciosa, un pollo arrostito y vino, y una bandeja de verdura. Comimos todos y eso, la gente vino a despedirse. De verdad fue algo muy lindo que vivimos con Margarita. Julieta y Sortina y las otras hermanas quedaron contentas también de la acogida y pedían que fuéramos allá a fundar la congregación. Gracias, y gracias a Dios de esta experiencia bonita, y también a ese pueblo que nos acogió con tanto cariño y amor y fe y esperanza en el Señor. En estos 50 años tengo que decir que el amor de Dios fue grande, y lo descubrí más en una vez que me dieron una obediencia, la cual me costaba mucho y me negué a hacerla. Ante esa situación yo no encontraba paz, no encontraba tranquilidad, pero el Señor me mandó un mensaje en el cual me decía que no lo amaba lo suficiente. Cuando escuché esto, decidí aceptar esta obediencia, y al aceptarla experimenté la paz más grande de mi vida, que nunca olvidaré. Por eso quiero compartirla. Decir que solo en la obediencia se encuentra la paz del Señor. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Como baja la lluvia y el sol, tu cariño me inunda, Señor. En mi alma rebosa tu vida, soy aliento de tu corazón. Aquí estoy,
arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Salí de tus manos, Señor, como brota en la planta una flor. En tu amor solo encuentro la vida, nada puede apartarme de ti. Aquí es.